lo hagas y que yo hice muchas cosas y hoy me arrepiento. Sácate mucho a la fregada. No te puedes arrepentir de lo que has hecho. Ya lo hiciste, ya lo viviste. Ya quédate callado, maldito. Ahora. O sea, después de que has pasado por un caminar, por una calle, por unos vidrios rotos, por un montón de piedras, tienes que aprender a seguir caminando. No puede ser que antes destrozabas, desmadrabas, y hoy eres un pinche timorato, deshuevado, desganado, enfermo, que se cayó de la moto. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! O sea, toda la vida, yo hoy tengo que recordar y agradecerle mucho a ustedes, porque hubo años en mi vida que yo decía, es que mi papá no me amó, no chingue. Yo hoy le doy de consejo a las personas, ¿sabes qué? Tómale una foto a tus hijos cuando les compres un pastel, cuando los lleves a la escuela, cuando estés con ellos, porque el ser humano tiene una tendencia a tener demencia, a olvidar todos los mejores momentos, se le olvida al maldito todo lo que hicieron por él, y a la maldita como yo no se diga. Hoy sientes que no te aman, te han amado un chingo te han amado, pero un pinche ser que tiene el trastorno antisocial nunca se siente integrado, ni unificado, ni se siente entre los que lo aman. Siempre se siente un cero a la izquierda. Se siente que no pertenece. Se siente que tiene que estar afuera. Es que yo no tengo amigos, soy el sin amigos. Le tienen que rogar y rogar y llamar para que esté el maldito. Vamos a la junta, se va a inaugurar una clínica. Deja, veo si puedo, chica tu madre. ¡No es tan fuerte! O sea, el enfermo no tiene derecho a decir no, tiene que ir a todas, porque es un borracho seco en agonía, se está muriendo. Se está muriendo. Yo convivo con muchas enfermas que a veces me dicen, qué bueno que me llevaste a la fuerza. Mi puta madre. Dice, porque aprendí otras cosas y ahí me hubiera quedado tirada en la depresión. Digo, es que te llevamos porque siempre estás tirada. Por eso. Tiene que cambiar tu atmósfera, tienes que salir. El alcohólico, el adicto, se convierte en un maníaco depresivo, se fuga de la realidad, no sabe cuándo va a parar, no sabe cuándo es el hoy, jamás se ha ubicado en el tiempo y en forma, jamás. El maníaco empieza a tejer, empieza a escribir, empieza a leer, empieza a editar toda la pinche noche. Le dan 2, 3, 4 de la mañana metido en el pinche Face. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo te va? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Puta madre! Se fuga de la realidad. Vive a destiempo. El maníaco quiere hacer todo en la noche. Está feliz en la noche. Como a las 7 de la noche se cambia, se arregla para irse a su grupo. Se va y empieza a vivir y empieza a despertar. Venía bien pinche dormido y ya despertó con un masaje. Le digo aquí a mi compañerita, a ver, dame un masaje porque me siento mal. Y ya masajé a Betín y le digo, yo también necesito. Le digo, me activaste. ¿Qué tanto te cuesta pedir la ayuda, bajarle tantito? Tener tantita piedad y decir, ayúdenme, me siento de la chingada. ¿Qué tanto te cuesta? Ah, no, el pinche ego, ando bien. Andas bien jodido. Oh, por la caída. Entonces, cuando yo me observo, me doy cuenta que es bien fácil dirigir. Pero, ¿cómo vas a dirigir? A mí no me gusta ser, como ya aprendí quién soy, tienes que despojarte de tu mendigo control, de tu mendiga perversidad, de una pinche mujer perversa, malintencionada. A un hermano le decía una cosa y al otro otra. Siete hermanos, la menor. Claro que uno me convenía que fuera uña y mugre para salir, el otro me convenía que trabajara y me diera dinero, el otro era yo la manipuladora, es que me maltratan. Y el otro me la creía. Y el otro me decía, ya estuvo. O sea, ya no digas mentiras. Y cuando vas aprendiendo y te das cuenta cuál es tu matiz, cuál es tu personalidad, ¿por qué toda la vida finges que estás bien? Porque no lo estás. Porque en el gran vacío que todo ser humano tiene,
cuando naces, se instala cuando se desprende el bebé del vientre de la madre. Y entonces, por más que quieras, sales a un mundo exterior y dices, estaba bien en mi hábitat, en mi, estaba bien ahí, nadaba como pez en el agua. Y ahora sales a un mundo en el cual no lo conoces. Y empiezas a adentrarte para querer estar bien, para sentir que alguien te ame, que alguien te abrace. ¿Y qué pasa cuando el bebé escucha gritos? ¿Para qué naciste? ¿Para qué estás aquí? Y de pronto decimos, es que me convertí en ser un alcohólico, en ser un adicto. A tal edad no es cierto. Desde que usted estaba en el vientre, ya traía rechazo, ya traía abandono, ya sabía que su familia no iba a saber dónde iba a quedar. Y se le instaló aquí. Y al tiempo, vuelves a escuchar el rechazo, te contactas con alguien y dices, ¿por qué me siento de la madre? ¿Por qué me siento rechazado? Porque ya lo traías, no te deseaban, no te querían tener. Y por ahí en la carrera te mandan a que investigues. A ver, haz tu historia para que puedas comprender a papá y mamá. Pregúntales cómo fue tu nacimiento, cómo se llevaba tu papá y tu mamá. Y empieza mi hermana. ¿Quieres lo real? Pues sí. La verdad, queríamos que mi mamá abortara. Y eras la número 11. Y yo, sígueme diciendo. Yo apunto. Y me dice, nadie queríamos que naciera. Deseábamos que no naciera. Y mi mamá se aferró, entonces de tanto, ¿para qué nace? ¿Para qué está? Nazco de 7 meses, siempre me quise adelantar, siempre. El que nace de 7 meses le quiere partir la madre al que tiene 9 meses, los ve pendejos. O sea, siempre quise estar así, me adelanté un año, a los 5 años, yo ya estaba en primer año. ¿Y qué culpa tengo? Y de pronto veía chiquitos pendejos y orejones a los de mi edad. Decía, ¿qué sabes? ¿No sabes leer? Yo ya sabía leer, yo ya sabía escribir. Muy inteligente. Entonces mi hermano siempre le gustaba enseñarme. Tuve hermanos muy inteligentes. Casi todos mis hermanos tienen carrera. Y no porque venga a presumir, sino porque vale madres, con todo y tu carrera te convertiste en un alcohólico y en un adicto. Todos. El mayor apenas fue a su grupo y le digo, mis respetos, un gran ingeniero, reconocido a nivel internacional. Y digo, qué chingón es tener un hermano así. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos cuando no había dinero, él nos sacaba adelante y nos decía, no importa lo que haga, pero voy a concluir. Y era, o estudias o estudias, o te dan unos pinches cocos. Pero hoy, no los toques. No los toques porque te pueden demandar, ahora resulta. O sea, no les puedes hacer nada a los pinches mopeds. ¿No? Ya te quieren partir tu madre, tú no me... O sea, cálmate. Si en los grupos ya no les puedes dar terapia, se va a resentir. Se viste el grupo y sale sin pinche dosis de terapia y allá afuera se lo comen. ¿Por qué? Porque usted solamente quiere terapia como el doctor Simi. Sí, te vas a puros pinches grupitos simis. Dices, ¿y qué terapia tienes? Pareces como en el seguro. O sea, pinche medicina que no te funciona. Así muchos se van al seguro a hacerse bien pendejos. Y entonces cuando yo observo, tienes que ver tu historia para que comprendas hoy tu presente. ¿Cuál fue tu raíz? ¿Fue el rechazo? Yo te puedo decir que hubo abandono, pero mi madre toda la vida estuvo en casa. Toda la vida fue una mujer de hogar, una mujer que estaba, le pusieron un chip, aquí te quedas y aquí te estás. Vas al mercado, regresas a la casa, guisas y aquí te quiero. Mi padre era un hombre que a las 6 de la tarde, como reloj, abría la puerta, entraba, dejaba la leche, dejaba el pan, abría su cartera, le daba su gasto y todavía le decía, ¿te falta algo más? ¿Por qué? Porque era un alcohólico de 365 días, un alcohólico responsable de su vicio, un alcohólico que no te iba a pedir dinero para ponerse a beber, tenía que dejar sus asuntos en orden para que el señor se sentara a degustar un manjar. Le tenían que servir como rey su plato, su vaso, todo, y después hacía mi padre su ritual en su sillón, sacaba de su bolsa 2 botellas y a beber, y a beber. Y mi padre nos decía, cuando le queríamos reclamar, ¿por qué bebes? ¿Te pido para que me des? No. ¿Te hace falta algo? No. ¿Pero por qué bebes? O sea, mi padre siempre era un escapista. Y cuando tú te caías, te decía, levántate. ¡Ay, es que me duele! ¡Sóbate! A ver, vente, culo.
dos. Nunca me pegó. Pero siempre era esa energía de ya quita tu cara, ponte bien, vas a ir a la escuela. O sea, nos daba terapia de apadrino. ¡Hoy puro padrino pendejo! ¡Ay, es que me estoy muriendo! Pues muérase bien, maldito. Ya apesta, su lugar ya está, lo quiere otra persona. O sea, yo nunca pude ver un hombre que así me ha dado a la fregada. Mi padre siempre estaba a la línea, bien, se iba a trabajar. Borracho, crudo, se iba a trabajar a las 5 de la mañana. Y muchas veces, ya saben los vecinos metiches, ¿por qué lo dejan ir a trabajar? Ya está grande. Es que él quiere ir a trabajar, déjalo. Y cuando lo dejábamos ir, siempre los vecinos de metiches. Pero cuando él llegaba a la casa a las 6, hacía todo su ritual. A las 8, 9, 10 de la noche, cierren la puerta rápido porque se va a salir. ¡Cierra la puerta! Esto no es nada ajeno a mi vida. Cerrábamos la puerta. ¿Quién lo cuida? ¿Quién se queda con él? La locura, pero tengo examen. Pues ponte a estudiarle y no importa. Y cuando ves el pinche azotón, puta madre, ¿dónde está el hermano? A sacarlo. Sácalo como puedas, arrástralo, la pinche sangre. Veíamos la taza del baño. ¿Cuántas pinches veces el alcohólico hace un infierno, un desmadre en un baño? Y no lo puede sacar. Nos lo llevábamos como podíamos a su cama. Y ahí en la cama viene la pinche parte perversa. Lo amas, lo quieres y lo quieres desmadrar. Y lo intentas subir a la cama y de pronto lo avientas. Dices, yo me tienes hasta la madre entre dientes. Y de pronto lo abrazas. ¿Estás bien? Pon un espejo. Si está bien, mira. O sea, primero lo quieres desmadrar. Y luego que si está vivo. O sea, pinche locura. A temprana edad, 3, 4, 5, 6, 7 años. A los 9 años yo ya estaba mal. Pinche trastorno. A los 11, 12, no se diga tu adolescencia. Quieres vivir, quieres gozar y no sabes relacionarte con alguien. Una pinche persona con una parte introspectiva. No quiero saber de la realidad, me fugo de la realidad, estudiando, haciendo dibujos, la chingada. Y mi fuga fue la danza. Me meto a Bellas Artes, presento el examen, me quedo y me siento, me quedé. De 220, 20 nos quedamos. Pasa la primer escuela. Termino y de pronto otro examen para que entres a la media superior. Entramos, otro examen y ya cuando estás en la final, vino un examen. Pero toda la vida, mi vida se marcaba con el alcoholismo. En la casa, no, este lugar, no. Cuando ves el pinche pastel en las paredes, las sillas destrozadas, dices, ¿qué pasó aquí? Mis hermanos metían a sus amigos y hacían un desastre. Al otro día, ¿qué hiciste? ¿Por qué permiten que vengan sus amigos? El alcohólico no entiende. Ya está viendo lo que estás viviendo con tu padre y le vale un comino que los amigos entren a la casa y lo que pueda pasar. Ojalá no les pase, pinches alcohólicos. Ni casa tienes, ahí vas a llevar a tus amigos. Hay aquí que los quieran, ¿no? Y ahí andas arrimando a los amigos. Se chingan a tu familia y tú ni sabes. O sea, al tiempo tienes que dejar de ser un pinche arrastrado, pedigüeño de amor, falto de carácter, falto de honradez, pinche soledad. Ahí andas juntando a todos para que uno te llene el vacío, otro la soledad y todos te parten tu madre porque son igual que tú, de pinches traidores. Y cuando vemos esa realidad, yo le decía a mi hermano, oye, no chingues, tus amigos se me acercaban, siempre tenía que estar huyendo, o sea, no te me acerques, no te me acerques. Vivía traumada. A los 14 años algo marca mi vida, hay un examen, y tenemos un examen profesional, y me equivoco en una coreografía. Me fugo, empiezo a ver las luces, empiezo a llorar entre la coreografía, y venía el recuerdo, mi padre se partió su madre, se lo llevaron en la ambulancia, no sé a dónde lo llevaron, murió como está, y todas en la danza. Y en eso me equivoco, me jalan al final, estamos en el camerino, entra la directora y me dice, vamos a tener consejo para ti. Y yo siempre tenía, Dios siempre me mandó mujeres fregonas. Y me manda Cecilia Camen y me dice, no te preocupes. Yo voy a ver qué se puede hacer. Yo sé que sufres severos problemas.
Y yo llorando no le podía decir, estoy mal, ¿qué le pasó a mi papá? Me dice, no me digas, pero vas a ir a terapia. ¿Qué se siente cuando te canalizan a 3 terapias? Después te bajan a 2 terapias, después a 1 terapia, y todos te dicen, ¿y por qué vas a terapia? No, pues es que es para que me ponga bien, pero no les dices lo que estás viviendo. Me apenaba decir que mi padre era un alcohólico. Hoy es muy normal. Hoy ves, no los ves alcohólicos, los ves alcohólicos, los ves adictos, fugados de la realidad, una desintegración familiar. Hoy está más cabrón la enfermedad. Desmadraron una familia, otra, la que viene y la que viene, y todavía se ríen como pendejos. Hola, así, amiga. Así. O sea, ¿por qué? Porque son los síntomas de males más profundos. La pus, la cloaca del pinche pantano, del infierno, que no sé hasta el día de hoy, no se ha analizado. Una cosa es detectar, admitir, pero ¿cómo chingados corriges? Con todo y programa, con todo y profesionales, con todo y clínicas, centros de rehabilitación, vale para pura madre. Hoy puro pinche ojete queriendo. No es, el problema no es que abras un lugar. El problema es qué le das a ese ser humano, que es un ser humano, ya se le olvidó y de pronto están bien pinches raquíticos, pinches ojerosos, con los pinches huesos, casi el esqueleto, aquí yo los veo gorditos. O sea, algo que me ha tocado en este caminar, ver en años, a veces quieres compartir y te quieres terapiar a los pinches servidores, bola de par de ojetes, un saludo a todos los ojetes. Y de pronto te dan de comer y dices, no manches, dale a ellos. Si tú comes caviar, pues dale a ellos caviar. Si usted come frijoles, dales a ellos frijoles. Porque una persona, cuando sabes que liderazgo es, tienes que satisfacer a la gente que está contigo. No te satisfagas de la gente. Es algo muy distinto al liderazgo. Ser un líder es, primero, llena la parte insatisfecha de la gente que está a tu alrededor, porque por eso estás al frente. Y si no, quítese y que otro se ponga. Porque usted tiene que estar en una parte integral, si no, no haga pendejadas. Tiene que saber lidiar, dirigir. Imagínate, hace años y años, para que alguien les dijeran y nombraran Tlatuani, le daban 30 seres humanos y los tenía que alimentar durante 2-3 meses. En la selva, en donde estuviera, aliméntalos. Y cuando lo regresaba al lugar donde le indicaba, era digno de ser un tlatoani. Menos no podía. Hoy en día, nadie quiere llevar a sus ahijados. ¿Cómo crees? Ya puro recuperado. Ya no quieren poner sus carros, sus vehículos, que se le chingan, que las llantas, que esto, que el otro. A usted se le dijo tiempo, dinero y esfuerzo, y si no, no se junte con un puñado de locos, alcohólicos, neuróticos, adictos, porque estos necesitan tiempo, dinero, esfuerzo y algo más que usted no tiene: amor. Amor. Esa es la dosis perfecta para que endereces a un pinche jorobado, para que un pinche ciego le quites la venda. Si usted no tiene un grado de amor, nunca le vas a inyectar el amor. Yo tengo poca gente, pero los que están conmigo, todos comemos igual, todos viajamos igual, todos me los tratan bien. Si alguien me los desprecia, puta, con mi pinche mirada, chingaron a su madre, vámonos. O sea, todo me habrán quitado, pero lo que nunca me van a quitar es la pinche dignidad. O sea, hoy meto las manos por los míos. No tengo a ningún pendejo que pedirle algo. Por la gracia de Dios, mi trabajo me lo da. Por la gracia de Dios, me da pies, manos para hacer lo que yo quiera. Porque de pronto 2 que 3 pinches enfermos te dicen, ay, es que quieres lucrar, chinga a tu madre con su pinche séptima miserable, yo no lucro, cabrón. Aprenda a dar y aprenda a dar bien, porque desde que yo llegué, yo salí de mi trabajo y claro, que dejé unos amigos. Y otros dijeron, como que algo te veo, usted sí trae algo, entonces sí puede ser mi amiga, porque antes tienes, vente para mi grupo, nada pendejos. Y era de las personas que me daba miedo manejar, te compro un carro, tú maneja, te compro un carro, yo no quiero manejar. Me acostumbré durante un tiempo en esta fuga de la realidad. Yo a los 16 años me fugo de la realidad.
y para mí era una pinche adicta. Sales de una escuela, trabajas en la tarde, entras a otra escuela, no quiero llegar a mi casa. Llegaba a las 11 de la noche y todavía me tocaba cuidar a mi Sagrado Padre. Y cuidarlo era cuidarlo. Y en la noche, en la madrugada decía, ¿cuándo voy a dormir? ¿Cuándo voy a dormir? Hasta el día de hoy yo no he podido tener esos hermosos sueños que muchos tienen. La gente que sabemos la enfermedad que tenemos en el alma, no duermes. Y cuando duermes agradeces a Dios, pero tu pinche mente siempre está pensando, pensando, que ya descansa, pinche mente loca. Loca tú y loca tu mente. Y de pronto dicen, dos. Es que ya estoy recuperado. Ya somos ¿de dónde? Dos. ¿De dónde? Ya somos dos. O sea, no se puede. Les digo muchas veces, vamos a hacer un grupo en la madrugada. Todos los ves conectados. Un grupo en la madrugada, ¿no? Yo voy, madrina. Me dice mi hija, mamá, es que yo no aguanto tu ritmo, ni te metas, ni me busques, y que usted es universitaria, quédese ahí, usted es normal, quédate ahí, no te juntes con nosotros, hija, no te juntes. Yo a mis hijos evito allá, allá. ¿Por qué? Porque la pinche enfermedad que uno tiene es otra. Ella duerme normal, 9:10 de la noche, se despierta normal, come ensaladas. Cuando despierto, ya me tiene mi ensalada. Me dice, mamá, te tienes que cuidar, ya comiste mucho y hoy te tienes que cuidar. Te quiero para muchos años. Yuta madre, pinche madre desconectada que tienes, ¿no? Porque te tienes que aceptar. Porque si tú quisieras ser normal, ya no estarías aquí. Ya no estarías aquí. Esa es una realidad. Hay gente que puede estar y hay gente que esto no es apto para que esté. Muchas veces quieren traer, dicen que a la perversa la quieres hacer santa y a la santa la quieres hacer perversa. Y es una realidad, no puedes tener en una antesala porque les pusieron bonito, junta grupal. No, la pinche antesala de la locura. Usted está directo para el psiquiátrico. Nada más que le dijeron que tiene, o es alcohólico o es adicto, pero vamos a hacerle un diagnóstico, vamos a ver qué patología tiene, qué trastorno tiene, está de la chingada. Pero estamos en la antesala todos, de la puerta para acá todos nos chingamos, todos. Y esa fue una parte que a mí me afectó mucho, el alcoholismo de mi padre, el alcoholismo de mis hermanos, y yo tenía que tener una salida. A través de la danza empiezo a despertar ese placer. Me fugaba de la realidad, estaba el pianista tocando y yo bailando y yo jugaba. En mi vida no hay destrucción, en mi vida no hay alcoholismo, ¿no? Vamos a ver la doble personalidad. Hasta dónde te fijaste en la realidad y hoy en quién te has convertido. En una maldita controladora posesiva. Pues eres una persona que si no controlas a alguien, no eres feliz. Y por ahí dos que tres me encuentro que tienen así a sus pinches títeres. Tú mi pendejo, muévete así, tú mi pendeja así, tú así, tú así, tú ábreme la puerta y tú sírveme un café y tú, ya no compartes, ya no, tú ya no, solo yo. Ah, mira, nada más. Muchas, muchos. Que tienen sus grupos, que son líderes y de pronto su pinche liderazgo, a lo que hacen es formar puro pinche borrego. Puro pinche borrego. Va a haber un evento, no los dejen ir. ¿Pero por qué? Porque soy tu padre. Puta madre, yo no tuve un padre pendejo. Mi padre me enseñó a ser libre, camina y sola y libre. ¡Libre! Quítese y destétese lo que sea. Gracias a Dios he aprendido a caminar, pero la gran realidad que al tiempo tienes que tener una esperanza, al tiempo tienes que pedir a Dios, permíteme cambiar, permíteme integrarme a la sociedad, no me puedo integrar, no soy una persona normal, yo quiero amar. Escuchaba ahorita a Isabel y le digo, qué chingón, a Bárbara, o sea, a las que vienen con ella. Le digo, oye, qué chingón que sean, ellas nuevecitas, tienen todo para estar bien, pero cuando no tienes una madrina, vales para pura madre. ¿Quieres hacer lo que sea sin madrina o sin padrino? Ya te perdiste en el camino. Y menos quieras terapiar a tu padrino, es un respeto. En el tiempo de antes, me da mucho gusto ver a Isabel. Era, a mí me decían, sí, ya vienes de mamona, llegaba con mi carro, lo estacionaba, dejaba a mis hijos, vámonos a la junta, luego a mi trabajo, y yo todavía bien pinche burrona. Les decía, a mí me pagan por divertirme. Llegaba a mi junta y me decían, ¿y no vas a reportar? Le digo, sí, pero a ustedes les vale mal.
El que me paga es la empresa, no ustedes. Y siempre me tiraban en esa parte. No, yo no metería a mis hijos a una escuela. Así le digo, yo los quiero destetar, que les enseñen a ser autosuficientes, que el día de mañana no estén detrás de mí, que hagan su vida, que sean personas de una vida felices, no infelices. Yo tuve que aceptar que fue una mujer. Muchas veces me dicen, ¿por qué buscas a pura mujer que no sabe integrarse con sus hijos? Porque así yo fui. Y de pronto me quieren condicionar. No le hables a tal, no te juntes con tal. Digo, ¿estás bien pinche mal? ¿Cómo crees? O sea, yo fui una persona que aceptar que tuve hijos me costó un chingo. Yo fui libre. Yo fui una persona de hacer y deshacer. Y de pronto me nace el amor. Pero me nace en los ojos de un enfermo alcohólico. Y yo dije, no, con mi amor va a cambiar. De verdad que no, sí lo voy a cambiar. ¡Ay, ¿no? Isabel! Y te das cuenta que te avientas 3 años de novia. Y yo decía, no, ya no voy a ser maldita como fui en el pasado. Y en el pasado venía, ¿por qué me tocó esto? No es por hoy, es por el ayer, ¿qué hiciste? No, pues nos dejaba plantados en el Ángel de la Independencia, debajo del reloj del metro Insurgentes, y me volvían a hablar y, es que no tengo tiempo, pero nos vemos en la siguiente semana. Y los traía como pendejos. Oh, bebé. Y de pronto decía, ya no voy a ser así, ya voy a entregar mis sentimientos. Pero a mí me importaba más un evento. Contacto los eventos en Universidad Latina. Y cuando eres joven te sientes que tú controlas el mundo. ¿A quién le gustó entrar a la BUN, a Cocobongo, al cine, News, Voz? ¡Puta madre! ¿Tú crees que si ahorita te dije, no, que unos me dicen, es que yo voy a la casa del abuelo de los reyes? Le digo, no, recupérate, recupérate. O sea, mamona, mamona. Lugares de prestigio en los cuales tenía que contactar a una escuela del TEC, La Salle, la UIC, puros colegios particulares. Y entonces dicen que la pinche gata nada más que revolcada. Y yo lo que hacía es, no, a mí no me gusta ser jodida, vámonos a la colonia Roma a estudiar allá, vámonos a contactar gente de allá, la misma pinche gata. Pero sí hay un cambio, el dinero, el glamour, los lugares, los restaurantes. Me decían, te invito al cine, ¿cómo ves? Un cine vale, son 4 horas. No, prefiero mi trabajo, un evento me deja un chingo de dinero, ¿qué voy a perder el tiempo con un pendejo? Y entonces te empiezas a volver soberbia, ojete, despiadada. ¿Quién chingados te quiere? ¿Quién te va a querer? Nadie. Llegaban al evento y me decían, tú no te puedes relacionar con nadie, le das la tarjeta en horario de oficina, llega, te firma y empiezo a promover artistas. Esa fue mi vida. Yo no tengo la culpa. Lo que otros hayan hecho, esa fue mi realidad. Yo me quise fugar. En mis eventos no hay alcohol, tú no puedes beber, tienes que, es un prestigio. Ah, pero tenía a mis hermanos, a mis 2 hermanos, un imugre. Terminando el evento, vámonos a donde quieran, pero mis amigos de la carrera en Bellas Artes, ¿qué creen? Les gustaba darse uno al otro. Como estos. Como estos. ¿Cuál es el problema, no? Compito, dice. O sea, ellos les encantaba, ellos eran, eran homosexuales, y a mí me encantaba que fuera. ¿Quién está bajando la historia, cabrones? Porque a mí me diseñaban vestuarios. Terminando el evento, hacíamos corte de caja, nos íbamos a su evento, y resulta que íbamos a un lugar, a un antro de hombres, y me decían, mira, para verles bien la cara. Y yo, ¿a poco todos son gays? Todos son gays. Todos. ¡Todos! ¡Como estos! Déjenle, corta. Y entonces esa parte, córtale ahí tantito. El pinche vacío que vienes arrastrando, la soledad, el sentirte en tu huella de abandono, nadie me quiere, maldita, todos te quieren, pero tú no sabes amar, maldita. Poca madre. Y de eso no hablan. Y entonces en ese pinche vacío, cuando empiezo a contactar en ese mundo de ellos, me siento en confort, me siento bien, me siento feliz, no me pide nada, nada más estar
platicando, bailando, y bailábamos, éramos bailarines, imagínate. Y da la casualidad que me encuentro a dos que viven por mi casa. Un judicial de 1.80, fortachón, guapo, alto. Solo tenía un detallito, le encantaban los hombres. Se la trae Isabel. No, hombre, pero así lo veían y pues claro que llamaba la atención. Y otro que era bailarín guapísimo. Guapísimo, eran mis grandes amigos. Hacíamos el show, bailábamos, se nos bajaba. ¿Y por qué te digo esto? Porque nadie quiere dejar lo mejor de su juventud. Nadie lo quiere dejar. Si a ti te dijeran, cambia la vida que estás llevando. Y por ahí me empiezo a sentir asfixiada en un lugar mal. Y les digo, yo quiero algo. Aguas con lo que pides, porque tuvo que aparecer la realidad. Me invitan a un proceso psiquiátrico y en ese proceso psiquiátrico estoy sintetizando. Somos 24 horas, Madrina. Ya vamos, les hablo, antes no existían los celulares y cuando llego les digo, ¿qué creen que se me olvidaron varias cosas de las que me pidieron? Me quedo en el metro San Antonio Abad, en los teléfonos de monedas y les hago una llamada. Y me dicen, ¿sabes qué? Ahí quédate, no te vayas. Y en el momento que van por mí, me suben al carro, llegamos hasta Cuernavaca y empiezan a llegar los demás. Ya que entramos a una casa muy padre y en medio había un diván y dicen, todos van a procesar y acá está el restaurante y acá vamos a comer todos. Y entonces yo no sabía quién era psicólogo, quién era psiquiatra, pero los que se sentaron a mi lado, enfrente y al lado, cómo me chingaba. Y empieza uno a decir, oye, estás muy joven para estar aquí, deberías de divertirte. Y yo así, si tú supieras que yo hago eventos, y yo callada, yo dije, yo nada más vine para ver, ¿no? Y me dicen, ¿a qué te dedicas? ¿Organizo eventos para qué? Es que pago mucho por lo que estudio, pago mucho. Ahorita estoy tomando un diplomado en kinesiología, que es el estudio del cuerpo humano. Estoy pagando mucho. Y yo siempre sacaba que estoy pagando mucho. Me decían, oye, ya, para con el pinche dinero, ya. Y luego se quedaba viendo a mi plato, en aquel entonces era vegetariano. Y me dice, ¿me puedes regalar la carne? Y yo, ¿qué no tienes tu plato? Y me dice, sí, pero veo que tú no comes carne. Y yo, bueno, sí, agárrala. En la segunda comida, me siento en otro lado y ahí va a chingar otra vez al frente. Ay, Juanito, no. Y le digo, y yo comiendo, y me dice, oye, ¿no te vas a comer tu carne? Y le digo, oye, ¿no te da pena? ¿Qué no pagaste por tu proceso? Si me la como, no des mi plato. O sea, yo ya estaba hasta la fregada. Y lo único que estaban provocando en mí era que estallara. Toda mi pinche maldita vida, una pinche vieja que fingía, una vieja soberbia con pinches aires de grandeza, pero nunca con humildad. Jamás tuve humildad. Y cuando me dice, se empieza, quiere meter la mano, casi le doy un manazo. Digo, ¿sabes qué? Ya respétame. Ya. Me dice, ¿qué te costaba decir eso desde a qué horas? Digo, es que no entiendes. A mí no me gusta llevarme, a mí no, una cosa es que organicé eventos, promoví artistas, y otra, a mí no me gusta llevarme, a mí me respetas, y que empiezan a escuchar, y me dice, pero es que estás muy joven, a ti te vale madre si estoy joven, usted me respeta, yo pagué mi proceso y usted me respeta. Se queda callado, ¿no? Y se hacen señas entre ellos. Era lo que querían. Por primera vez en tu vida, grita, habla, deja de permitir, deja de ser un pinche ser arrastrado, permisible. Ya no puedes ser un pinche ser que todo lo permite, que siempre te agachas, que siempre te dicen algo y tú... Pinche llanto, pinche dramática. Usted tiene el trastorno antisocial, pero va para el trastorno histriónico. Excelente actriz, hubiera sido una gran actriz. Pinche dramática, solo quiere llorar para adentro para que los pendejos volteen. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué te pasa? Ay, mi pendeja. Ay, ¿qué tiene? Y cuando observo la realidad,
empiezo a verme que estoy bien pinche mal. ¿Cómo vas a tratar a alguien si tú no te has tratado? ¿Cómo vas a querer tener un paciente si lo quieres matar? ¿Cómo vas a querer entablar una entrevista? ¿Cómo vas a decirle qué fundamento teórico vas a manejar? ¿Cómo? Si eres una pinche neurótica en potencia, una maldita que no da nada por su padre, por su madre, y te sientes que tienes liderazgo, maldita. Sí, ya, nadie te quiere en tu familia. Ya, madrina, ya, ya. Un pinche ser que no daba nada por mis hermanos. Ganaba un chingo, pero ni madre. Yo no les doy que trabajen. Los empiezo a involucrar en los eventos. Aguas. Porque la pinche vanidad y la soberbia te gana. Meto a dos hermanos, de por sí ya traían la pus del alcoholismo. Y tantito en los eventos, puta madre. Loco se quiere volver a alguien cuando no tiene y empieza a tener y empieza a hacer de las suyas. Y mis hermanos guapos, y de pronto, y yo les decía, no digas que eres mi hermano. Y no porque no dijera, sino por la parte de que sabes que en un trabajo no puedes tener familia. Y un día, un 15 de septiembre, ya nos tenemos que ir y entonces ya hacemos corte de caja. Y nos vamos, queremos sacar a mi hermano, se empieza a pelear en pleno lugar y se quiere partir la madre con el mesero por un vaso de vidrio que no se lo cambiaran por uno de plástico. ¿Cuánto te pago? Le digo, ya no digas pendejada, súbete, vámonos ya peleándose. Y es cuando la vida te enseña, ¿qué más quieres, manita? Sigue involucrando a tu familia. Ya te estás perdiendo, el poder, el dinero ya te está perdiendo. ¿Por qué? Porque ya metiste a los tuyos, a los que más decías que quieres, ahora sácalos. Y cuando yo grito a los cuatro vientos, vivo ese proceso. ¿Y ahora cómo metes a tus hermanos? ¿Cómo si ya están todos desvirtuados? Pinche desmadre. Ah, pero tú, lo que tus chicharrones truenen. Pinche control. No, yo cómo me identifico con un ojete cuando quiere ser así. Le digo, pinche mirada que tienes, ojete. Llévame a tu casa a ver si es que es cierto. No, sangre en las piernas. Yo no me dejo apantallar con cualquier pendejo. Digo, no, bótate. Yo sí tuve un padre, la roja, una madre, roja. Tuve hermano. La roja. No quiera ser mi madre, ¿eh? O sea, pinches viejas que quieren venir a darme consejos. Le digo, no, cálmate. Mi madre era hogareña, mi madre guisaba, mi madre, mis respetos, pero usted es una culera. También mi madrina. Y luego no faltan los pinches moralistas. Es que estás fuera de principios y deberías de ser así. Y vete a mi grupo y le digo, chinga a tu madre, vaya y busque a sus hijos. O sea, no, a mí no me tenga que decir, porque han sido años, no llevo un año. Y cuando a mí me sitúan en eso, se me empieza a caer la pinche máscara y empieza la realidad del proceso. Me piden que me lleve todo lo que me guste en un evento, que me lleve el abrigo, que me lleve el vestido, las zapatillas, todo. Me encantaban los la vestidos peluca de roja. Pelería, carísimos. Puta madre, no, hace muchos kilos. No, otra cosa. Pinche cuello estilizado, los brazos. No, otra cosa. Fui bailarina, hoy hace muchos kilos que no lo soy. Gracias a Dios. Y me encanta esta vida, porque si me gustara la otra estaría dando clases. Dije ya. Y entonces cuando empiezo a dejar todo, en aquel proceso, ya es la quema del alma. Y dicen, saquen su ropa, se quedan solo con un top y un short. El abrigo, las todo, chanclas. Pónganselo. Y las chanclas. Con las plumas, la todo. Y empiezas a quitarte, y cada que te quitas algo, empieza a hablar qué recuerdo viene a tu mente. ¿Cómo has dejado a la familia? ¿Cómo te has desintegrado de la sociedad? ¿Cómo te has convertido en ser un ser posesivo? ¿En ser un ser que no estás con nadie? Y te empiezas a quitar las cosas y te dicen, ahí hay un tambo con fuego. Ahora quema todo lo que... ¿Cómo crees? ¿No que quieres un proceso para que trabajes el mendigo apego que tienes? Sí, pero es mi ropa. Oye, vale mucho. No es lo que valga, es la actitud de lo que queremos que cambie en ti. Tú te mides por el nivel de la parte material. Usted de espiritualidad y de humildad, usted no tiene nada. Así que ve quemando todo tu mendigo materialismo, porque con todo y eso no eres nada. Puta madre, a quitarme todo. Y cada que lo iba quemando les mentaba la madre a los psiquiatras, decía, están bien pinches locos.
y a quemarlo con coraje. Ahorita escuchaba del rostro, ¿no? Y un pinche rostro. ¿Por qué traes el rostro de amargura? ¿Pinche amargura? O sea, ¿por qué si te gusta lo que haces, traes una pinche cara de pocos amigos? Y pinche me dice, saca un espejo, obsérvate cómo estás. Sé que estás. Quiere ir a consumir. Desmaquíllate, quítate la pantalla, la máscara que tienes, quema todo eso. Cuando quemas todo, entra una pero pequeña y leve música al alma, al alma. Y empiezo a sentir, valiste madre con todo lo que tú decías. Aunque eras vegetariana, eras budista, eras un pinche par de farisea y aparte eras una persona que no tenía personalidad, solo quedando bien con medio mundo, comprando amigos, pero a ver, compra un alma, compra un corazón, compra un espíritu, ¿cuánto te vale? Porque lo necesitas, estás bien vacía y hueca, usted no tiene sentimientos, por eso nunca quiso amar. Y vámonos a algo importante, ¿tiene en su casa un baúl de los recuerdos? De esas cajitas, ¿no tienen cajitas? De esas que guardas cositas. Todas estas chiquitas. Y les digo, sí, sí tengo. ¿Por qué no la trajiste? No, no me dijeron. Abro la pinche. Me dicen, ¿qué tienes en tu cajita? Y salía en mi cajita, cada que yo la abría, la carta de mi mejor amiga. Lupita, no te pude invitar a mi boda, pero te quiero mucho. Yo la guardaba y me acordaba y lloraba. Tenía otra cartita de otra amiga. Amiga, yo sé que fuimos amigas por muchos años, pero ya no puedo seguir contigo porque te voy a decir la verdad. Siento que me puedes bajar a mi novia. ¡Hola! ¡Puta madre! Guardaba la carta, mi mejor amiga. Y siempre pensando, voy a irle a tocar a su casa. Pero te dijo que está con alguien, no la busques. Le mandaba con mi hermano, con mi hermana, dile que quiero hablar con ella. Y me decía, no está. Pinche arrastrada maldita, cuando no te quieren, ahí estás, háblame, por favor llámame, ¿qué te hice? Rogando, no te quiere hablar nada más, ¿no ves que es bien pinche insegura? ¿Siente que le vas a bajar a su novio? Hagan la ola. ¡Puta madre! Y otra cartita, yo cuento del 1 al 30 y tú del 1 al 10. Me la regaló con un osito de peluche y el chocolate me lo comí. Y guardé el osito de peluche y la carta. Yo cuento del 1 al 10, tú cuentas del 1 al 10 y yo del 1 al 30. Y nunca quisiste andar conmigo. Me dabas una vuelta a la unidad, iba por ti a la escuela y otra pinche vuelta. Llegábamos a la esquina de tu casa, ya me voy a meter, va a salir mi hermano. Yo quería amarte, yo quería estar contigo, pero tú no sabes amar, no sabes dar sentimientos, no sabes dar de esos pinches traumas que alguien te mete que no das cariño, que no sabes dar ni madres, y tú dices, entonces, ¿cuántas veces no he escuchado esa pendejada? Un pendejo que es bien fácil decir que no sabes dar cariño, pero ¿cómo te impulsa que le des cariño? O sea, es muy fácil. Y la guardaba, y cuando recordaba, ¿por qué guardas tu pinche baúl lleno de recuerdos y todavía te pones mal, maldita adicta al sufrimiento? Eres una adicta, si no sufres no eres feliz, maldita. Tienes que llorar por tus pinches recuerdos, por tus pinches vacíos. No puedes ser feliz, porque si usted es feliz, siente que se va a morir, maldita. Apenas se pone feliz, ¡ay, algo me va a pasar! ¡Párate! ¡Ay, no hay que salir! ¡Ay, no! Porque se me manifestó en el cielo y algo va a ocurrir. ¡Puede volver a temblar! ¡Chinga tu madre! O sea, cuando empiezas a darte cuenta que el pinche sufrimiento lo traes aquí porque no te quieres despojar, es más fácil sufrir que amar. Al pinche adicto le conviene atormentarse en sus vacíos. Decir es que no me quieren, toda tu perra vida te han querido. ¡Párala, párate! Y dices que no te quieren. Más de dos, más de tres que han demostrado amor, pero eres una pinche persona que no siente, no sabes amar. Y encima dices tu pendejada, es que el amor no nació para mí. Eso lo dijo Juan Gabriel, madrina. Esa es canción. O sea, yo decía, yo sí quiero amar, yo sí quiero amar. Y me decían en ese proceso, ¿por qué si quieres amar? Porque eres despreciativa. Porque no te amas. ¿Por qué no puedes sentir y decirle a alguien?
alguien te amo, te quiero, porque te quema, te pesa el compromiso. Por eso no quieres andar con nadie. Le dices, no, mira, podemos ser novios, pero dame tiempo. ¡Hola! ¡Ay, así ya lo tronaste! ¡A la misma! Pero ya ahí vienes. No, no es que sea gay. Usted es una pinche vieja que no quiere sentir. No quiere sentir, no quiere amar, no quiere reconocer a nadie. Es más fácil andar sola. Sola. Ah, pero dentro de esa soledad, cuando yo sentí que ya había dejado todo, cuando quemas todo y te das cuenta, ¿qué vas a hacer? Ya viste lo egoísta que eres. ¿Qué vas a hacer? ¿Es tu profesión o vas a seguir promoviendo artistas? Decide, porque lo que vas a aprender es lo que nunca has hecho. Nunca te ha gustado tomar una decisión. Siempre quieres que la tomen por ti. ¿Quieres agua? Volteaba a ver a mi hermano. Pide agua. Pídela tú. Ándale. Y le ruegas. Ándale, por ti, pide agua. Y ahí va el pendejo a pedir agua por ti. Siempre buscas que otro tome decisiones por ti para culparlo y decir, tú fuiste, yo no fui. Por eso es que a partir de hoy usted se va a hacer responsable. ¿Qué quiere? Si usted quiere poner su cara de lástima y de tristeza, siga poniéndola. Si usted quiere seguir hablando del pasado, me hicieron, ¿y cuáles hizo, maldita? ¿Usted cuáles ha hecho? ¿A quién le partió la madre? ¿A quién lo destrozó? Porque es bien fácil decir que le han hecho. Es bien fácil terapiar, pero esas pinches terapias a mí, mira, se me resbalan. Háblame de ti para que me llegues. Pero eso de que me... ¡Ay, no! ¡No, no, no! De verdad, he escuchado tanta pinche terapia hueca de que terapias a las mujeres. ¿Qué te ganas? Sí. Hábleme de usted. Dígame sus pendejadas. Dígame lo que ha vivido. ¿Cómo lo ha trascendido? ¿Qué terapia? ¿De qué terapia, mierdera? Pinche terapia de basura, con eso no sanamos. Estamos enfermos del alma. No podemos venir a dar consejos. No podemos decirle a alguien cómo se la lleve. Solamente con nuestra experiencia es como vas a tener un puente de comprensión. Pero no quieras, si no tienes hijos, no hables de pendejadas. Hable, porque usted tiene hijos, háblele a otra que tenga hijos, pero no tienes hijos. ¿Cómo le vas a decir a alguien? Tu sabio consejo es como un pinche neurótico. Hablarle a un adicto, no puedes. Porque el adicto te va a dar la vuelta. Dile a un neurótico, a un alcohólico, deja de beber. Te va a decir, oye, mejor empédate tú y luego me das el consejo. No se puede. Tiene que haber una parte en la cual... Ahorita lo escuchábamos, Elizabeth, ¿cuánto nos ha costado? Sabíamos que había una impotencia, y en esa impotencia sabes que tienes que, tus hijos tienen que ser resguardados por alguien que sepa y tenga la capacidad. Una escuela sabia. ¿Usted no puede? Llévelos donde los eduque. Llévelos en lo que usted, su pinche vacío, va, lo trasciende y lo sana. Pero ellos no tienen la culpa. Ellos son inocentes. Y muchos años en ese pinche vacío, yo decía, en la madre, pero si yo cambié, yo dejé todo. El día lunes regresé a la empresa, entrego mi credencial y le digo al gerente, ni un evento más, me voy a dedicar a lo mío. Se me queda viendo, me dice, ¿a dónde fuiste? Sé que vas al budismo, pero ¿a dónde fuiste? Le digo, es que ya no me entiendo, ya vi quién soy, ya vi el daño que le he hecho a mi familia, el pinche desprecio a mi madre. O sea, ya sé quién soy. Me dice, de verdad, pero hay 4 eventos en puerta. Ni así, así. Ni por el dinero. A veces le digo a mi hijo, ni por dinero, maldito. No me vendo, no me arrastro. Y hoy me avienta la terapia porque se la aprendió. Y cuando algo me dice, mamá, acuérdese, ni por dinero, maldito. Y le digo, hijo de entre dientes, ¿no? Porque no digo una sola grosería en su casa, que es mi casa. Ni una sola. ¿Quieres que tu casa la respeten? Deja de ser pinche vulgar, lépera y poca madre. La casa se respeta. Porque eso es lo que yo les enseño en la casa. En la casa se come a una hora, estés o no estés. Tiene que haber comida. Comemos en familia. Y después de que comemos, limpiamos la mesa. ¿Por qué? No nos gusta hacer puercos ni marranos. Limpie la mesa. Usted merece lo mejor. Usted tiene una enfermedad incurable. Adicción
para toda su vida y el día que se muera se le va a quitar. No venga con las pendejadas de que ay, ya nació un milagro y ya dejé de ser alcohólico y adicto. Solo por hoy, chinga tu madre. Aunque vaya a la religión hasta o a una filosofía. Porque tienes que darte cuenta que somos personas incurables. La ciencia, la psiquiatría se derrotó. ¿Por qué crees que el programa existió en 1935? En un punto de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial estaban deshechos en el alcohol, desesperados por tantas familias que habían muerto en la guerra. Familias desintegradas, se había ido el padre, se había ido el hermano. Y uno de aquellos, Bill W., en tantas recaídas, se había tratado por el doctor Silver, una eminencia, no cualquier cosa. Momentos antes, Evie le transmite el mensaje, Bill, es momento, o sea, lo empieza a dejar abrumado, lo empieza a dejar descontrolado. Y es cuando Bill se derrota, después de que le habían dicho, no hay más que hacer, está desahuciado a él y a Lois. Y Bill se derrota, si hay un Dios que se me muestre. Y es cuando siente que un rayo de luz lo penetra y él le arranca la obsesión y deja de beber solo por la gracia de Dios. Pero él no se trató con el programa. Otra vez, porque no se sabe ni el encabezado. Otra vez. Y eso es lo que pasa. Es que ya leí, es que ya aprendí. No. Usted todos los días tiene que empezar a hacer un inventario. El décimo paso le marca. El inventario en el momento, el inventario en la noche. Y si es partidario de doble A, de 6 a 1 año, usted va a ir a hacer un inventario. Hágalo en su grupo. Porque hay quien dice, no, es que eso está fuera de principios. En tu grupo de forma tradicional, pero se tiene que inventariar. Porque la pinche pus, la enfermedad que tiene aquí mental, usted es un pinche maníaco, depresivo, obsesivo, psicópata, esquizoide e hijo de la chingada. ¿Todo eso? Amén. Párate, Juanito. ¿Esquizofrenia? Es que ya sale con qué. Es que yo hice mi inventario y ya. No, usted sigue haciendo daño y desmadrando. Miren, les voy a decir algo, no los quiero enfermar. Ya lo enfermaste, madre mía. En todo este tiempo que empezamos a organizar, porque ya saben que un pinche loco se tiene que juntar con otro loco. Y esa pinche loca soy yo, y el otro Amén. Loco está allá. Se llama Eric Iniesta. Y se nos ocurre. Y le digo, oye, como que hace falta crear algo, hacer algo. Estamos, no nos hemos visto. Tenemos que unirnos. Va, ¿qué quieres hacer? Vamos a hablarle a todos los veteranos y vamos a reunirlos. ¿Pero qué crees? También tengo amigos que son liberales. Y también tengo amigos en 24 horas. Y también tengo amigos fuera de serie. ¿Y qué vas a hacer? Y también tengo amigos de cuarto y quinto paso. Juntarlos. ¿Y qué onda con los de Central Mexicana y Sección México? Pues no les voy a decir, solo los invito, ¿no? Invite a todos. A todos, ¿no son mis amigos? No, pues que sí, me dieron su palabra, su video, y yo dije, no me importa, vaya, nos vamos a unir. Dice, ¿qué nombre le ponemos? Hace muchos años me robaron un libro, se escribió en la clínica donde yo estaba, y llegábamos todos y empezábamos a armarlo, escribirlo, bla, bla, bla. Ya cuando se va a editar, como que me dicen, ¿qué crees? Ya no podemos ir, que se enfermó y que la fregada, y al tiempo veo que lo editan. Digo, mira, nada más. Pincho roba libros. Maldito, ¿no? Pero que Dios no. Donde quiera que estés. Y entonces, es algo en lo cual le digo, mira, se llamaba alcoholismo a la mexicana, pero yo le voy a poner AA a la mexicana. Es muy distinto, le estás poniendo otra A. Alcohólicos adictos a la mexicana. ¡Puta madre! Pues, ¿qué le metió un pinche carrizo en el fundillo a muchos? No defiende ni a su madre, pero andan defendiendo el nombre. ¿Por qué le pones así? Bien respetuosa, pues, ¿por qué se nos ocurrió? ¿Pero por qué? Pues, porque quisimos. ¿Pero por qué? Porque quiero, pendejo, por eso. Pues, haga su evento y póngale el nombre que quiera. Usted no tiene muchos amigos y yo sí. En todas las corrientes, yo no estoy peleada con nadie. Con nadie estoy peleada. Y si alguien está peleado conmigo es porque me admira. Y alguien que admiras lo envidias un chingo porque quiere ser como él.
Hay dos que tres que el próximo tema que se les dará de compartir es la vida de Lupita Alonso. Para que lo compartan bien. Y entonces empezamos a buscar y a decirles bien animados a los grupos. Puta madre, permisos y permisos y permisos y más permisos. Y Juanito, el de Juan Burger, el niño de la mochila, pues a meterlo, Licha, Pipos, Enrique Álvarez, apóyame. O sea, todos los veteranos que son mis amigos, Macario Rojas, ¿cómo ves esto? Y me manda información de por qué los 76 años, bla, bla, bla. Digo, mira, es el pretexto que sea, pero nos vamos a reunir. Después de la pandemia se fue mucha gente, quisimos unirnos nada más. Pues a través de esa locura... Puta madre, haz de cuenta que fue la guerra espiritual. ¿Han visto las películas de los Avengers y todo eso? Pues haz de cuenta que la pinche guerra espiritual, y unos se ponían sus botas, otros que yo tengo la armadura oxidada, pero trae la armadura, ¿no? Otros que tienen el conocimiento. ¡Puta madre, chingo de egos! Nadie quería pasar por del... ¡No, no, no, todos! Digo, ¿cómo le vamos a hacer? Muy fácil. 40 salas. En el Instituto de la Vocacional, 40 salas. Y el auditorio, bien chingón para las mujeres. Porque las hermosas se merecen lo mejor. Yo amo a las mujeres. Si otras no me aman, pues no han sanado con su madre. O sea, yo no una tengo disculpita. Bronca con las mujeres. Una disculpita. Una disculpita. Y entonces empecé a hablarle a las abuelitas, a las jóvenes, a las veteranas, a todos, ¿no? El auditorio para todo bien chingón, acá va a ser el camping, va y traigan sus casas de campaña, toda su planeación bien chingona y todo. Dos días antes del evento, un año de trabajo, mes tras mes, tras mes, tras mes. Unos se bajaron del servicio, otros se subieron, otros aguantaron de principio a fin. Y entonces le digo a Eli, ¿qué onda? Y vamos, para esto llegan unos de Ciudad del Carmen. Una semana antes le digo, en la madre, pues ni modo, nos van a acompañar aquí y allá. Y así los traíamos. Dos días antes, el día 14, nos dice, se cancela el evento. ¿Cómo crees? ¿Son meses de planeación, de organización? ¡No, me va a dar el infarto! Espérate, no te puedes infartar. Primero tienes que avisarles y luego te infartas, maldita. ¿No? Y yo así... Respira lo que les dices, respira, controla la respiración, respira para que se oxigene tu cerebro, la chingada. No sabía qué hacer. ¿A quiénes le llamo? A los más metidos en el servicio, vamos a ver si es cierto. Y que empiezan a llegar. Dicen, ¿sabes qué onda? Vamos a avisar, vamos a movernos por un lugar. Al otro día, Raúl el ratón, que él está por allá por cerca de ti. Dices, vénganse, vamos a ir a la escuela donde hacemos el congreso. Y efectivamente llegamos 15 minutos después, la directora ya había cerrado. Y de pronto nos dice Gillo del viaducto, vámonos con el presidente municipal a Zacatepec para que consiga un lugar. Vamos a un salón grande, pero eran veredas y veredas. Digo, no, los alcohólicos se van a espantar hasta acá. De por sí son bien pinches miedosos. Y le digo, no, no, no. Va, y ya nos dice el chato, ¿saben qué? Váyanse a Iztacalco, allá hay un lugar para 200. Como locos, como locos. Y viene la parte en la cual, ¿qué hacemos? Háblale al barrio, ¿cuánto cobran en la maraca? Y bla, bla, bla. Había una escuela, ya nos hizo en esa escuela. Y le digo, ¿sabes qué? No hay de otra. Vamos a decirle que nos preste su espacio y otro espacio. Y Gonzalo con nosotros manejando, la madrina... de bendita Elsa Loyola, de bendita locura. Y entonces le digo, y iba con nosotros, y el chiste es que como locos toda la noche. Al otro día los mando a que vean un salón más cerca. Para pronto se hacen esos dos lugares, llega la gente y otros, no, yo no hago, yo con tal no me llevo, vete al otro grupo, yo con tal, vete al otro grupo, y así cambiándonos. Porque nos damos cuenta que en la espiritualidad, madres, no quieres hacer unidad con otro. Sientes que tú no vibras en sintonía con otro ser humano. Es donde le digo, entonces, ¿dónde está la trascendencia? ¿Dónde está la recuperación? ¿Dónde están los años? De por sí estamos fragmentados, fracturados, y salimos con cada pendejismo.
Imagínate que yo salga con que no vengo por esto, no, el enfermo va a todas, porque usted no sabe lo que va a ganar en ese lugar. Y entonces tuvimos que hacerlo y se dio como Dios quiso. Cuéntale tus planes a Dios y Él va a hacer lo que quiera con tu vida. Para un pinche egocéntrico le va a mandar lo que le tiene que mandar. Y yo hacía chonguitos que no lleguen los artistas porque varios se están cancelando. ¿Cómo se les va a pagar? Y Dios se manifiesta, llegó quien tenía que llegar. Se hizo lo que se tenía que hacer. Muchas veces los alcohólicos me enseñaron, le cierran un bar, no se iban a otro bar. Le cierran una cantina, se van a otra cantina. La pareja les dice, hasta aquí, no te vas con otra mujer. O sea, te cierran una puerta, te abres otra. O sea, para el alcohólico no hay imposibles. Me dice la madrina Ma Baker, ¿sabes qué? No importa, lo hacemos en un camellón. Y mi pinche ego decía, no, ¿cómo crees? Nos van a ver. No, que rodeamos de la patrulla. Me dice, hija, todavía eres egocéntrica. Le digo, madrina, algo se me tenía que quedar, me quedaron todo. O sea, sé realista. Le digo, está bien, me dejo guiar. Me pongo en las manos de Dios. Entonces ya no hagas más, se hace en esos lugares y punto. Abastece de agua con todo tu equipo, café, pipas de agua, lo que se necesite. Luego el de la pinche lona no llegaba. Madre, se quita la gente y con permisito, ¿no? Vamos a poner la lona. Y estaban sentados. Y de esas fiestas que tú dices, no manches, esto no me gusta, pues la tiene que vivir pinche egocéntrica. Bájale tantito sus rayitas para que empiece a ser humilde. Y es cuando te das cuenta que tú quieres controlar, planear. ¿Por qué? Porque no te gusta la pinche crítica. Pues ahora acuérdese de lo que le decía el padrino Toñito. Dele por debajo del inconsciente para que cuando venga otro alcohólico no le diga quién es usted. Mejor le diga, dame 2 horas y te platico mi vida, pinche chismoso. Y así fue. O sea, no vivas de la reputación que tú, que esa es la que la gente va a decir, pero tú, que tu conciencia esté limpia. ¿Cómo va a ser tu conciencia? Entrégate, sirve y sirve. Y te está partiendo tu madre la soberbia, el egocentrismo, qué bueno. Qué bueno, y se va a levantar, acuérdese de su padre. Usted llegaba llorando y le decía, párate, levántate, es que me corté, ponte algo, pero párate, no te quiero ver así. Y la pinche terapia de mi madre, nunca te puedo ver fachosa, mugrosa ni despeinada. Arréglate, maquíllate, cuando más mal estés, es cuando más te tienes que arreglar. Ta madre, decía, ¿por qué tuve esos padres? Porque hoy los iba a necesitar. Nada más por eso. Han pasado 24 años de mi vida sin alcohol. Yo no fumo, yo no me drogo y sí quisiera, malditos. Sí quisiera. De pronto les veo el pinche cigarro y yo, se me antoja darle las 3, pero a tu pinche jeta. Ahora. O sea, porque yo los veo que fuman como, puta madre, me estoy acordando de aquel inventario, me estoy acordando cuando me pusieron los cuernos, me estoy acordando cuando me robaron, puta madre, y sigues en el pinche recuerdo fugado de la realidad, sigue fumando, maldito. Ya, ¿cuál es el problema? O sea, dejas un vicio y agarras otro. Eras infiel y ahora te la quieres llevar bien y empiezas con tu pinche obsesión, pinche comelón compulsivo. Es que no quiero recaer. O sea, quieres sustituir por algo que te está dando en la torre. Y cuando yo tuve que dejar todo, es todo. Todo, o sea, se acabó tu glamour, se acabó lo que tú decías que trabajabas, se acabó a la fregada. A partir de hoy vas a dedicarte a trabajar en lo que sabes. Pídele la ayuda a una profesora y le digo, necesito trabajo. Me dice, te estaba esperando. Y le digo, ¿qué necesito? No puedes beber porque trabajamos algunos artistas. No sabes nada de la literatura, la vas a empezar a leer. Y vas a hacer una historia real de tu padre, de tu madre y tuya. Porque no quiero residuos de soledad ni de pinche angustia. Yo quiero a alguien que esté experto. ¿De qué me sirve el conocimiento que tienes si traes una pinche cara de lástima, de demacrada? ¿Qué ole? Quítate las gafas. Yo llegaba con pinches gafas, el chongo. Quítate las pinches ojeras así. Porque esperaba todos los pinches fines de semana. Se acabó. Renunciaste, renunciaste. La primera semana. Tocaban el timbre, va a subir el paciente. Y yo estaba en el diván dándome terapia. Quitaba la bata, me la ponía y ponía mi pinche cara de falsedad. Abría la puerta. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa?
Pinche hipócrita, maldita. Maldita. Terminaba de su terapia, se iba y mi espíritu decía, me quedé bien. Y otra vez a la pinche depresión, te quitaron todo. Y empieza la mendiga realidad. Tu vanidad se acabó, tu glamour se acabó, tus pinches payasadas, tus pinches mentiras, se acabó. Ahora sí se va a dedicar a algo y va a llegar a su casa, a vivir lo que usted no ha querido vivir con los suyos. Y va a comprarle un desayuno a su madre, y tu madre como ama a tu hermano y te quiere como que es la segunda, usted calladita. ¿Y qué creen que hacía? Se lo daba a mi hermano. Y yo, pero te dijeron que usted se callara. Vas a hacer eso. Y lo vas a hacer por muchos días, porque fuiste una maldita huevona que no hacía ni madres en su casa. De esas pinches malditas que solo se maquillan, andan a toda madre, despampanante, pinches uñas plateadas, y me encantaban las plumas, puta madre. Pero no hacía ni madres en mi casa, solo sabía estudiar y trabajar. Y dice, pues se acabó, estás acostumbrada a pagar, ahora lo vas a hacer. Y vas a quitar tu pinche letrero de tu puerta. Tengo sueño, no me molesten. Pinche antisocial, se acabó, vas a abrir tu puerta. Pero es que entran mis hermanos y ensucian la duela, vas a abrir tu puerta. Y como yo me di ese pinche lujo de decir, quiero que algo del pasado se quede ahí en la casa. Le digo a mi mamá, yo necesito una luna grande, que pongan una barra de ballet y que pongan duela. Porque siento que me muero, pinche manipuladora. Pusieron eso. ¿Cómo está? Entonces yo subía, me veía al espejo y levantaba hasta acá, ¿no? Y la pierna. Y luego split y todo, haz lo que quieras, pero solo por hoy vas a cambiar. Deja de ser pedante, empieza a ser hermana, empieza a ser hija, intégrate a tu familia. ¿Cuánto trabajo me costó? Yo con el alcohólico le digo, te entiendo que no soportas estar con la familia. Te entiendo, soy como tú. A las que no pueden sentir el amor de un hijo, te entiendo, yo lo viví. ¿Cómo te puedo juzgar? ¿Cómo te puedo criticar? Pero yo lo que no puedo hacer, hay expertos, no seas pendeja, lleva a que los traten, lleva a que los capaciten. Y usted vaya por ellos. Y hoy son personas que estudian, que trabajan, que no dan problemas, y cuando tienen algo me llaman y me cotorrean. Esos son los hijos que Dios te enseña. Para un pinche ser como yo, que no sabe amar, que no sabe cuidar, que no sabes ni peinar, maldita. Me dice a los 4 años mi hija, mamá, me dijo la maestra que ya no me puedes cambiar. Y yo, ¿qué? No, que ya no me cambias. ¿Cómo? No, mamá, yo me tengo que cambiar solita. La madre, la que me daba la terapia era ella a mí. Y empiezas a aprender. Una persona que no sabe amar, que no se sabe relacionar, le mandan hijos que te dan un chingo de amor. Que te voltean la pinche cabeza. Que vienen a decirte, mamá, aquí estás. Y mi hija llegaba al oído y me decía, ¿qué tienes, mamá? Y me daba un beso y me decía, ay, mamá, eres la más linda del mundo. Y yo, si supieras la hija de la chingada que soy. Tus hijos no ven eso, mamá. Y entonces la vida me empieza a mí a cambiar. Empiezo a sentir que el amor llega y toca mi puerta. Yo ya soy espiritual, yo ya dejé todo, estoy trabajando. Ya el año, el más difícil para las nuevas. ¿Por qué nuevas? Porque son 2-3 meses. El pinche primer año fue el más difícil de mi vida. Jamás volví a regresar a un evento. Jamás volví a relacionarme con mis amigos. Cero es cero. Todo. Vámonos a la fregada, llévalos a tu mundo. Pero ellos no te pueden jalar a su mundo. Se acabó. Oye, pero vamos a ir a un compartimiento. No, ¿cómo que no puedes? Vamos por ti. Y cuando llegaban a la casa me decían, venimos por ti. Es que sí iba a ir, pues por eso venimos por ti. ¡Puta madre! ¿Estos qué no se pueden olvidar de mí unos meses? No, no te pueden dejar porque saben que te vas a partir tu madre. Ahí estaban al año mis mejores amigos. Me dicen, vamos a ir a comer conejo. Y les digo, hay un compartimiento en la noche, vamos y nos vamos en la noche. Es en la mañana, ¿vas o no vas? El servicio. No, está bien, voy. No, no puedo, no puedo abandonar un servicio. Y en la tarde me llaman, necesitamos a alguien que identifique los cuerpos en su madre. En la clínica 25. Necesitamos a alguien que hable con tu amiga, porque el que iba manejando, a los 2 meses iba a casar mi amigo. Se murió.
Yo empiezo a ver el pinche cuadro, entro al hospital, veo y digo, no, la madre, Dios me estaba preparando algo. ¿Quieres seguir con tus amigos? Esos son tus amigos, los que no quieren cambiar. Ahí te hubieras quedado. Dale gracias a Dios que hoy hubo un servicio. Dale gracias a Dios que no fuiste tú la que está postrada en esa cama y a la que van a velar. Dale gracias a Dios. Pinche miedo que aterrador que dije, esto puede pasar, esto y más. Al poco tiempo, a los 3 meses, muere mi mejor amigo, el que me diseñaba vestuarios. Me dice, ¿sabes qué? Se colapsó y se murió un tamar de otro velorio. A los 3 meses, el judicial alto y demás se suicida en su cuarto. Y yo le digo a su hermano, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llamó si era mi mejor amigo? Velorio tras velorio tras velorio. 5 pinches amigos en un año los había perdido. ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres seguir ahí en la fiesta o quieres darle gracias a Dios que ya te alejó de todo y estás con personas profesionales que te están jalando? ¿Qué quieres? No, la vida me empieza a dar madrazo tras madrazo tras madrazo. Pasa el tiempo, al poco tiempo me dicen, siéntate con tu padre a tomarte una taza de café porque algún día ya no va a estar. Y perdónate de las veces que lo azotabas, maldita, perdónate. Y entonces empiezo a trabajar todo eso, me sentaba con él, lo escuchaba, papá, ¿qué quieres? Y viene el día que se infarta y que se muere. Y los alcohólicos ahí estaban. Y los alcohólicos me decían, aquí estoy. Y cuando muere mi padre, les digo, ¿saben qué? Yo quiero ir a la Feria del Caballo. Nos vamos a la Feria del Caballo. Y yo decía, aquí no pasó nada, yo estoy bien, nada ha pasado, ¿no? Y en eso les digo, ¿qué creen? Tengo ganas de vivir. Y empiezo a sentir una pinche soledad porque yo no pude llorar 3 noches de velorio de mi padre hasta que llegaran todos mis hermanos. Y entonces empiezo a decirles, me siento mal. Y me dice un buen alcohólico, ¿quieres beber? Le digo, la verdad tengo un chingo de ganas. Me dice, ¿qué crees? ¿Desde cuándo tengo ganas de partirte tu madre? ¿Qué hubo? Le digo, no, pues la verdad ya no quiero beber, ¿no? Se me fueron las ganas, ¿no? Porque siempre te van a estar cuidando, porque tú eres como un bebé, tú empiezas una nueva vida. La vida me cambió, la vida me hizo darme cuenta que hay amigos para toda la vida que nunca te van a dejar. Por eso es que yo no puedo salir con la chingadera de beber a cuentagotas o esconderme. Pase lo que pase, usted tiene que estar en sobriedad. Pase lo que pase, se ha ido familia. En esta pandemia se fue familia y vino un pinche madrazo. En el cual digo, puta madre, yo llevaba metida en silla de ruedas a mi madre. O sea, yo llegaba a un lugar, mi madre se ponía feliz. Pero un buen día, la vida es así. Te los deja por un tiempo y se tienen que ir. Llego a su casa, le compro unas botitas de estambre, la tapo, le doy de comer. Le digo a mi hermano, ayúdame a levantarla, la peino, la arreglo, la pongo guapa. Le digo, mamá, te quiero mucho y agradezco a Dios que no estaba yo en servicio. Y cuando llego a mi casa, me llaman y me dicen, ¿en dónde estás? Estaba en el baño. Le digo, pues en el, me dicen, siéntate, ya llego a la sala. Y me dicen, respira, cálmate, acaba de morir mi mamá. ¿Por qué no murió conmigo? Solo Dios sabe por qué. Y empieza a agradecerle que no estabas de viaje, te permitió verla. Todos esos años, Dios me permitió trabajar con mi familia. Todos estos años, Dios me permitió a todos mis hermanos alcohólicos transmitirle el mensaje. Por la gracia de Dios, nadie bebe y nadie se droga. Pero fue mucho trabajo. Llévalos a clínicas, llévalos a talleres, llévalos a cursos. Pero haz algo, deja de ser pinche farisea, deja de ser pinche fugada de la realidad. Haz algo por tu familia. Empezar a hacer todo, claro que en una puerta se tenía que abrir, porque cuando estás en servicio, estás viendo la pus de la enfermedad con los hermanos, con la familia. Muchas personalidades y tú dices, una para acá, otra para allá, otra para dar consulta, quieres hacer todo. Y se te olvidó que tenías un esposo, y se te olvidó que el esposo que tú elegiste, 3 años de novia, te casas